Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio En Clave de Sol. Como nos agrada, como nos gusta siempre tenerlos, tenerlas a ustedes allá cerquita, sea en la casita, sea a través de YouTube, sea a través de un celular, de un computador, en cualquier rinconcito de donde nos estén viendo en este momento o escuchando, porque también estamos a través de nuestra emisora Radio Sol Son. El abrazo especial. Qué rico siempre encontrarnos una vez más con un nuevo protagonista, con un nuevo músico, con un nuevo joven que también le ha aportado mucho, mucho a este espacio musical, a esta escena musical en nuestro municipio de Son Son. El abrazo para usted que está allá en los diferentes municipios donde llegamos también, porque recuerde que no solo estamos en Son Son y en nuestro canal y en la emisora, también llegamos a diferentes municipios. Con ustedes, Mauro, pero en mi compañía está nuestro gran amigo Jason Jiménez Valencia, otro gran músico que queríamos tener acá en nuestro espacio de En Clave de Sol. Jason, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, muy bien. Te pego por acá un saludo muy especial. Felices de tenerte por acá y que nos cuentes un poquito de ese derrotero musical, de esa historia musical, de lo que ha sido Jason, que de por demás por ahí tiene ser un nombre muy musical, un sinónimo muy, muy artístico de Jason Jiménez. Este es nuestro propio Jason Jiménez de Son Son. Jason, hablemos un poquito de esa carrera musical, de todo lo que has construido, de cómo nace, como siempre, ese gustico musical. Primero agradecerles por la invitación, que rico, me alegra mucho poder estar acá y compartir este espacio. Yo comienzo en la música a la edad de 6 años. Yo inicié en el proceso de iniciación musical como se hacía en la época. El primer instrumento que se me asignó fue la flauta dulce como en la iniciación, y luego ya al año siguiente cogí la flauta traversa, en el camino cogí flauta piccolo, más adelante el teclado también, violín, y bueno, diferentes cosas de la vida me han llevado a aprender otros instrumentos como la bandola, que es uno de los más nuevos que he aprendido acá en la Escuela de Música desde que tuvimos la oportunidad de conformar una tuna con mis señoras del adulto mayor. Tenemos una tuna con ellas y una estudiantina, así que siempre ha sido la oportunidad de aprender nuevos instrumentos. Bueno, mucha información la que nos acabas de mencionar, vamos, digamos, como a descifrarla un poco. Cuando arrancas diciendo, me asignaron, llegaste a la Escuela de Música, el profesor te dijo, no, vas a interpretar ese instrumento, o cómo fue, o sí. ¿No fue por gusto personal? Digamos que la flauta dulce era un paso pre a los demás instrumentos. Entonces, digamos, ¿era como obligatorio? Sí, algo así. Entonces, lo primero, después de aprender como lo inicial junto con los niños, el juego y todo lo básico, nos daban la flauta dulce como para experimentar lo primero, los primeros rasgos de la música, notas musicales, lectura musical, toda esa parte inicial. Y ya con esto, recuerdo que hacíamos el concierto navideño, y ya al año siguiente el profesor Juan Esteban, que fue mi primer profesor de música, nos hacía un test, y en el test se arrojaba qué instrumentos se podría acomodar más a la personalidad de uno, más a la forma de uno. Todos los que salimos de este profe, que fue excelente y sigue siendo un excelente profesor, salimos pues como con este test con el instrumento, y afortunadamente todos tuvimos pues buena habilidad en él. Pero por ejemplo, a mí que me gustan los instrumentos de cuerda, yo quería directamente entrar por mi guitarra. ¿Qué pasaba ahí? Pues digamos que en ese momento, cuando se entraba mi mamá, uno de los instrumentos que primero conocía o que le llamaba la atención fue el saxofón. Correcto. Y el piano. Entonces, cuando el profe pues asesoró y nos dijo, no, tenemos la oportunidad de ver cómo nos va, cómo funciona, y si vemos que no, pues miramos el saxofón o el piano. Sin embargo, el piano siempre se tomó como un instrumento complementario, así que finalmente me enamoré de la flauta y es el instrumento que me ha acompañado toda mi vida. Mencionabas otros instrumentos que yo sé que van relacionados, pero nuestro público, muchos que de pronto, o muchas que están allá viéndonos en este momento, no identifican ese tipo de instrumentos. ¿Cuál es ese tipo de flauta? ¿Cuál es la otra? Me meto por ahí varios nombres. Qué bueno, como una preexplicación de cada uno para que los televidentes allá se conecten más con nosotros y sepan de qué estamos hablando. Claro que sí. Bueno, de los instrumentos, como en general tienen unas clasificaciones, están los instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, y dependiendo de la forma en que son ejecutados o el material, sí, del que están hechos, reciben ciertos nombres. La flauta traversa, por ejemplo, que es mi instrumento principal, creo que más adelante lo vamos a mostrar. Es un instrumento pues, de viento, madera, que se coloca acá, por eso es traversa, que es atravesada. Es metálica, pues es hecha de plata o de níquel, de esas aleaciones. La flauta piccolo, que era la compañerita, es una negrita más pequeña,
pero también así atravesada. Y ya. ¿Por qué esa técnica, pregunto, desde mi ignorancia musical en instrumentos de viento, por qué esa forma de colocación para interpretarla? Por la forma en la que el aire debe ser emitido. Digamos que la forma de los otros instrumentos de madera tienen una cañita que implica morderse o apretarse, sí, para sonarlo, entonces necesitan esta forma. La flauta traversa, por lo contrario, necesita que el aire se dirija hacia abajo, entonces no, digamos que el diseño no permite que la flauta tenga la boquilla acá para poder soplar, sí, y que el cuerpo venga hacia este lado. Entonces todo se deja en esta construcción para que tenga como la lógica con el sonido, con el aire. Estamos hablando con un gran instrumentista, ya lo hemos podido ver. Continuamos entonces con ese derrotero, con esa lista de instrumentos. Hablamos de la pícolo, ¿qué más mencionaste ahorita? Bueno, el piano, el teclado, piano, pues organeta, ajá, que era uno de los instrumentos que el profe nos daba como complementarios, precisamente, valga la redundancia, para complementar nuestra formación como músicos, que siempre él nos formó con la cultura de que debemos tener la disciplina de un instrumento melódico que nos va a representar y en el que nos vamos a especializar, y uno armónico, o sea, que toca varios sonidos a la vez, como lo es el piano o la guitarra, para apoyarnos, y luego nos vamos a dedicar a la música, porque eso es en lo que nos basamos para dar ciertas clases, para incluso nosotros mismos acompañar las interpretaciones de nuestros estudiantes. Y ya cuando fue cambiando la escuela de música, llegó otro profesor que se llama Argiro, otro excelente maestro, ¿sí?, y él trajo las cuerdas frotadas acá al municipio. Digamos que la diferencia entre estas cuerdas y las que tenemos, por ejemplo, la bandola y la guitarra, que son las que tenemos acá, son cuerdas pulsadas porque se deben pellizcar o se deben jalar para tocarse. Aquí estamos viendo, cambio, en pantalla. El violín, viola, toda esta familia de instrumentos de cuerdas frotadas requieren de otro elemento que al frotarse produce la vibración y el sonido. Esto es una mini clase para aquellos que nos están viendo y aquellos que nos están viendo, que de pronto les podemos despertar ese espíritu musical, o que de pronto están ahí ya con esa llamita, porque tenemos mucho más de qué hablar, tenemos mucho más que mostrar. Y nos comentabas que terminaste ya con ese instrumento de la bandola. ¿Por qué la bandola y por qué partir de todo ese rodaje desde los instrumentos de viento y terminar con algo de cuerda y algo tan, un instrumento que es demasiado particular en su forma de ser, en su sonoridad, pero que a veces es especial también, porque ya pocas veces lo vemos en escena? Es verdad, o sea, nosotros, o yo por ejemplo, con el lado de la música, cada instrumento que he aprendido ha sido por necesidad, digámoslo así. En cierto momento de mi vida yo sufrí una parálisis facial que me dejó pues el lado derecho de mi rostro, y, o sea, quedó paralizado y me impedía tocar flauta traversa. En ese momento estaba con la Corporación Semillas de Paz y se presentó la oportunidad de aprender a tocar xilófono, glockenspiel. Después de esto, ya como mi lugar en flauta estaba ocupado porque habían otros flautistas, de pronto hacía falta como el clarinete bajo, entonces yo lo cogía. El saxofón barítono y así sucesivamente. Lo que hiciera falta yo lo aprendía a tocar, lo trabajaba, y fue una oportunidad. La bandola nació precisamente de que este año, cuando ingresé a trabajar acá a la Escuela de Música, que ya más adelante vamos a ahondar en el, ajá, tema de lo de monitor, de lo de profe, porque ya vimos que como profe sí tiene un gran conocimiento. Estamos, gracias, hablando entonces, mencionabas, perdón que te interrumpa, Jason, sí, acerca de cómo arrancaste con la bandola. Entonces, bueno, uno de los grupos de proyección fue La Tuna, con las señoras de la tercera edad, con el grupo de la tercera edad, y vimos que dentro del formato instrumental necesitábamos un apoyo melódico. Dijimos, pues ya como tenemos otra flautista también acá muy buena que me colabora en el grupo, sí, que nos acompaña en el grupo, así que dijimos, no más vientos, metámosle cuerda. Entonces doña Gabriela, que es otro excelente músico que admiro y de verdad me siento muy feliz de tenerla acá junto con los otros adultos mayores, que hizo parte también, obviamente, de nuestro espacio de Enclave de Sol. Si ustedes quieren como unir un poco las historias de lo que nos está contando Jason, vayan ya mismo a YouTube a ver el capítulo. Ustedes escriben Enclave de Sol, Sonson TV, doña Gabriela, y ahí les explicamos qué es una tuna. Ella nos decía, cuando estábamos teniendo la entrevista, nos decía, estoy conformando un proyecto, estoy en un nuevo proyecto, y acá Jason nos va a terminar de contar esa historia tan bonita. Así es, ese grupo ha tenido muchas oportunidades. He estado en Elías Alarcón también, don Libardo, doña Irene, doña Noelia, que son adultos mayores supremamente talentosos y que gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener acá. Los nombro también porque ellos han tenido este formato, tocan tiple, guitarra, son excelentes músicos, así que dijimos, algo melódico. Doña Gabriela tenía la bandola, así que yo dije, bueno, miremos cómo me va. Así que gracias a Dios, como con la guía de ella y de mi compañera también Tatiana, que es otra excelente músico,
Nos fuimos como formando y somos las tres bandolas, tanto de la estudiantina, que nació a raíz del acompañamiento musical de La Tuna, y La Tuna como tal, que lleva estas voces. La Tuna es una agrupación solo para ese tipo de música instrumental. Expliquemos un poquito acerca de La Tuna, brevemente. ¿Qué es una tuna? La Tuna, una tuna es como una estudiantina en estilo español, por decirlo, por definición exacta. Sin embargo, es un conjunto que se une tanto instrumental como vocal. Tiene unos trajes, tiene unas presentaciones, unas formas, pero dependiendo del país al que pertenezca, donde se crea, se puede interpretar la variedad de música. Es como una estudiantina, digámoslo así, pero con voces. ¿Esta agrupación tiene nombre? Sí, La Tuna se llama Ecos del Páramo. Ecos del Páramo, maravilloso. Obviamente enmarcando todo lo que somos nosotros como Sonsón. ¿Qué tal, mi querido Jason? Sí, antes de continuar con esta historia tan bonita, tan amena, yo sé que nos tienes muchas cosas más que contar. Nos vas a mostrar el instrumento del cual estábamos haciendo tanta referencia, que es la flauta. La flauta traversa, claro que Vamos entonces a verlo. Ahí teníamos pues esta maravillosa interpretación que nos regalaba Jason con este instrumento tan maravilloso, tan dulce, tan sonoro, que puede marcar, digamos, cualquier género musical. Lo podríamos decir así, de esa forma. Sí, cualquier instrumento, digamos, puede aplicarse en cualquier género. Hay que saber cómo, pero todos caben en cualquier momento y cualquier ritmo. Sí, porque por ejemplo, en algunas ocasiones que me ha pasado, se ha podido reemplazar algunos violines por ese instrumento. Bueno, también hay que decirlo, como lo menciona Jason, saberlo hacer, pero qué majestuosa interpretación. De verdad que es un grande Jason de estos instrumentos musicales y de muchos más, como él nos lo menciona. Pasamos entonces toda esa formación musical. Nos dedicamos de lleno a formar agrupaciones cuando saliste de la escuela. ¿Qué pasó después de eso? ¿Seguiste en la escuela de música durante qué edades? ¿Hasta qué edad? ¿Cómo siguió ese proceso luego de esos 6, 7, 8, 10 años que estuviste allá, pasar de niño a adolescente y continuar ya en la parte musical? Bueno, yo realmente me quedé en la escuela de música, permanecí desde esos 6 años cuando ingresé, ¿sí?, hasta el año 2010. Entonces yo me gradué de 11 en el 2009. Y hasta el año siguiente estuve en la escuela de música. ¿Pero como alumno o ya pasaste ya a monitorear las actividades o cómo fue ese proceso? Como alumno, digamos que siempre fuimos guía de otros muchachos que venían en iniciación, que venían iniciando sus procesos, siempre fuimos compañía para ellos. En el año 2010 sí fui monitor de la escuela de música unos meses y bueno, por algunas cosas de la vida,
me retiré de la escuela de música. En ese momento yo también hacía parte de la dirección musical de la banda Exalumnos, que es otra gran banda del municipio de Sonsón, y me dediqué más como a esta banda con la que fuimos a competencias. Aquí con esta banda aprendí mucho lo que es la formación en bandas de marcha, parte coreográfica, dancística, musical, o sea, mucha parte que es muy diferente a lo que manejamos en la escuela de música con grupos de concierto, grupos de escenario. Estuve ciertos años allá haciendo parte de esta banda. Años después se presentó la oportunidad, me retiré también pues de la banda, sí. Por ocupaciones, yo estudié regencia de farmacia, yo soy regente, he ejercido tanto pues, acá en el hospital, en ambulatorio, pues en las farmacias que tenemos así como en las calles. Correcto. Y en el hospital, entonces también tuve la oportunidad de ejercer esta hermosa labor. Manejas como a la par esas dos labores. Sí, señor. Lo musical y esa parte que me imagino que también te apasiona. Me gusta mucho, me enamoré mucho de la carrera. Digamos que la estudié porque tristemente acá en Colombia ser músico no es una carrera que garantice estabilidad económica. Sí, entonces, de cierta forma es una realidad que se puede vivir, entonces ajá. Siempre es bueno, dentro del pensamiento que todos tenemos, es manejar algo como a la par. Siempre tener algo más de seguridad. Entonces, cuando ya me dediqué a estudiar regencia de farmacia, me retiro de esta banda. Años después tuve la opción. Cuando mencionas, perdón Jason, que te retiras de la banda, ¿es que te alejas un poco del escenario musical o seguiste por ahí interpretando en agrupaciones o simplemente te dedicaste a estudiar regencia? Sí, muy de lleno me dediqué a estudiar regencia, estudiaba en mi casa, tenía pues mis propios métodos de estudio, pero no hacía parte de agrupaciones, no tenía yo en ese momento como cercanía con otros procesos. En ese lapso de tiempo, recuerdo que fue como en un septiembre, octubre, que regresé a la escuela de música cuando la tenía la corporación. Sí. Eran quienes operaban la escuela de música y ya a partir de ese momento retomé el proceso y seguí. También como a la par se gestó, eso fue en el 2019 más o menos, con el que era el personero de ITA, del colegio de ITA. ITA es un colegio de acá al municipio de Sonsón, es bueno el contexto, mi querido Sesión, porque nos están viendo de otros lugares también, entonces es bueno ese contexto, es una institución educativa que tenemos acá. Sonsón se ha caracterizado por algo, y es que no sé si me atrevo a decir que casi todas sus instituciones educativas han tenido o tienen banda marcial o músico marcial. Sí, señor, es así. Y de las más históricas es la de ITA, que tiene una historia de más de 40 años. Tal vez fue la primera que sacó como su banda marcial, músico marcial. Sí. No se podría asegurar ese dato, pero sí creería yo que fue de las más antiguas. Entonces, por más o menos 8 o 9 años esta institución no tuvo banda. Sí. Y el personero este año, Diego Valencia, con el cual estoy muy agradecido porque fue una persona que me abrió esas puertas y gracias a él estoy aún dirigiendo esta banda de marcha. La retomamos. Vamos a hacer una breve historia sobre las bandas, que es muy importante porque es un hecho, digamos, que ha marcado tu vida musical. En primer lugar, cuando decidimos que tenemos vocación de profesores, de monitores, de instruir. Pues digamos que se puede decir que desde siempre. Gracias a Dios en el proceso musical siempre soy uno de los más avanzados. ¿Y que enseñar no es fácil? Sí, enseñar es muy, muy complejo, hay que estudiar mucho la forma en la que los demás aprenden. Tanto por edades como por sus realidades, hay muchas cosas que sí influyen. Pero siempre tuvimos un círculo de amigos muy cercano en el que de pronto si no se sentían tan confiados en un fragmento de una canción o no tenían cierto conocimiento, yo se los podía brindar. Así que el hecho de enseñar siempre fue inherente como a la labor mía como músico. Entonces, a la parte que estudiaba, enseñaba a los demás compañeros, a los que fuera pues posible, estudiaba con ellos. Así que para mí, desde siempre fue como instintivo. Con Jason hay tanto de qué hablar, hay tanto que preguntarle, porque yo sé que has estado, obviamente, has sido partícipe de una de las bandas sinfónicas, o no, de pronto me corriges, acá que tuvo el maestro Jonier de Valencia, Semillas de Paz, que fue ganadora, muy ganadora, a nivel departamental, nacional, que estuvo en grandes concursos. Has participado, no solo dirigiendo entonces bandas, que ya nos hizo un breve contexto de cómo es la experiencia. También ha participado en estas, se denomina bandas sinfónicas. Sí, lo que es así de concierto que nos sentamos pues a tocar, sí, es una banda sinfónica. ¿Qué lugares, qué experiencias tuviste? ¿Qué lugares alcanzó? ¿Qué pasó con
esas experiencias en bandas sinfónicas, en la escuela de música propia de Son Son, que para la época la tenía la corporación Semillas de Paz. Pues bueno, realmente la primera experiencia con banda sinfónica fue con el profe Juan Esteban, que fue una banda infantil. Éramos todos niños de 7, 8, 9 años, los que crecimos juntos. Y con esta banda fue que empezamos a generar ese movimiento acá, como ese amor del pueblo hacia la música sinfónica. Fuimos a muchos encuentros de bandas. Gracias a Dios tengo la fortuna de conocer gran parte de Antioquia y otras partes del país. Recorriendo encuentros de bandas, Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, Don Matías, Amagá, obviamente, pues hemos ido a Medellín, La Unión, en La Ceja, Carmen de Viboral, bueno, muchos instrumentos acá, muchos municipios. Y luego ya cuando se fue transformando a la llegada de cada uno de los profesores, todo ese, digamos, la cosecha que cada uno fue haciendo el nosotros llegó hasta las manos del profe Junior, sí. Y que siempre pues también fue un compañero y un amigo para nosotros, que siempre fue músico acompañante con nosotros, compañero del ensamble, luego monitor y luego director, así que creció con nosotros y a él le debemos, o al menos yo tengo mucho que agradecerle como músico, así que el aprendizaje que obtuve de él, mucho de lo que hago hoy en día es gracias a eso y a lo que me formó Juan Esteban y lo que cada uno me aportó, porque de todos aprendimos. Así que cuando llegó con Junior, ¿sí?, se empezó a gestar otro movimiento porque ya la Escuela de Música tenía un nombre, tenía un reconocimiento. Tuvimos, correcto, la oportunidad de ser una de las bandas, de grabar los himnos para el Comité Nacional de Cafeteros. Fuimos abanderados de la Unión Europea. Así que nosotros inclusive tuvimos una oportunidad que recibir a los embajadores y demás en el aeropuerto. Así que éramos una representación grande acá de Son Son. Tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro departamental de bandas en Jardín, siempre pasábamos el filtro regional, pasamos al departamental y en la primera ocasión obtuvimos el cuarto lugar, que nos otorgó el derecho de representar a Antioquia en el concurso nacional de bandas del Retiro. Al año siguiente ocupamos el primer lugar y representamos a Antioquia en Paipa Boyacá, que es el concurso de bandas sinfónicas más importante del país. Así que han sido muchas aventuras, o sea, unas cosas... Un devenir musical impresionante. De vivir, hermoso, de compartir con músicos, conocer grandes personas, músicos, compositores, arreglistas, que esa es otra pasión que tengo, me encanta componer y arreglar, así que conocer y ver estos referentes también, o sea, es hermoso, es una experiencia que le ha abierto las puertas a un mundo enorme. Mis queridos televidentes, pues lo que ha sido de mi parte... He tenido una gran experiencia con Jason, he tenido una clase magistral de música, he aprendido de muchísimas cosas. Tenemos a un músico demasiado completo, demasiado multifuncional, demasiado polifuncional, toca e interpreta demasiados instrumentos, lo acaba de decir, es compositor, es arreglista, tiene un talento demasiado relevante, es notable con la propiedad que habla. Experiencias en bandas marciales, experiencias en bandas músico-marciales, experiencias en bandas sinfónicas, experiencias en tunas, estudiantinas, también por ahí hemos tenido experiencias religiosas con música sacra, claro, también haciendo esta música maravillosa. ¿Qué experiencia nos queda, qué experiencia de pronto nos falta por vivir musicalmente? Yo sé que la música es muy amplia y nos queda muchísimo por vivir, pero que a Jason, antes de que terminemos este espacio en clave de eso, diga: yo quisiera vivir esta experiencia musical. Yo tengo un devenir grande, pero quisiera vivir esta parte musical, esta experiencia. Una experiencia desde muy niño. Yo soñé con estudiar música. No se me dio porque lastimosamente como familia no teníamos opción económica de vivir en Medellín. Así que no se dio en ese momento. Pero mi sueño siempre fue dirigir una banda sinfónica. En este momento estoy cumpliendo de cierta forma el sueño, porque una de mis labores dentro de la Escuela de Música es dirigir la banda sinfónica de Son Son, la banda juvenil. Jorge, que es otro gran amigo y músico, es director de la banda infantil y yo dirijo la banda sinfónica juvenil y de mayores. Así que es un proceso hermoso porque queremos llegar lejos. Y también hemos tenido ese sueño de... A mí dirigir me encanta, encargarme de hacer crecer y de crecer junto con los procesos. Me parece que es algo muy mágico, que entre todos siempre aprendemos mucho. Y entonces acá toda la oportunidad, tenemos la estudiantina, que era una pasión grande. La música andina a mí me mueve muchísimo. Entonces acá en la Escuela de Música de los sueños creo y considero que los estoy cumpliendo. Y tengo un grupo de música andina que se llama Marus,
Imagínese. Es un instrumento de vientos. Hemos participado ya acá en la Universidad de Antioquia y diferentes espacios. Es un ensamble hermoso de música andina colombiana. Tenemos la Escuela, la Tuna, la Banda Sinfónica, y tenemos una formación también en lo que es la percusión folclórica. Así que todo ha sido un cúmulo de complementarnos y de querer salir y aprender más. Definitivamente un ramillete de conocimientos y de experiencias musicales la que nos entrega su gran compañero Jason. Y por último, y no menos importante, hacer alusión a que en este momento estamos laborando, trabajando en la Escuela de Música, hacemos parte de todos los procesos que ya escuchamos, mis queridos televidentes, de todo lo que ha hecho por la música. Un consejo final para aquellas personas que tienen esa chispa, que están empezando en la música, que quieren crecer, que tienen ese sueño como Jason de estudiar, de hacerse músicos y de vivir de esto. Pues bueno, lo he vivido este año junto con todas las personas que se han acercado a la Escuela de Música, y yo quiero decirles que nada es impedimento para aprender algo nuevo. No solamente en música, sino la pasión que ustedes tengan, nunca renuncien a ella. Ni por la edad, ni porque tienen obligaciones, que no. Ser feliz es lo que tiene que primar en nuestras vidas. Y si la música es algo que marca ese camino, que marca esa felicidad, sigan ese sueño. Esta Escuela de Música ha sido de puertas abiertas para todos ustedes. Tenemos estudiantes desde los 5 o 6 años hasta adultos de 80 y más, o sea que es una experiencia hermosa. Todos los que tengan la curiosidad, el deseo de aprender un instrumento nuevo, de vivir la experiencia de estar en un grupo, los invito a que se acerquen acá. Gracias a Dios tenemos un excelente equipo de trabajo, los cuales hemos hecho una labor bonita y que queremos seguir haciendo esa labor para el pueblo, para todos ustedes. Y les repito, los sueños en la vida deben cumplirse, deben perseguirse. Por experiencia propia sé que la felicidad no la paga nada, y ser feliz depende de uno, así que lo que nosotros hagamos, y si es la música, que es una herramienta, es mi vida, es lo que yo más amo hacer realmente y me apasiona hacerlo con todo el corazón, es de decirle sí, métase en este mundo, aprendan, experimenten, vivan, que esto hace familia. Yo tengo una hermosa familia, mi mamá, mis tías con las que yo vivo, que a las que adoro y amo por encima de cualquier cosa, y que han sido mi motor y mi fuerza, mi apoyo para todo. La música ha sido ese otro conector entre la felicidad como familia. Ellas han compartido mis logros cuando estuvimos también con la banda marcial en concursos nacionales. Sí. Así que vivir esto es hermoso. Acá nos creamos una nueva familia, creamos un lugar seguro. Hoy en día, que con estos jóvenes tenemos tan presente la depresión, la ansiedad y otras cosas psicológicas que a veces subestimamos un poco, encontrar testimonios acá de que se sienten seguros, se sienten felices, hacen música y se desconectan del mundo. Así que, de nuevo, reitero la invitación, la Escuela de Música está de puertas abiertas a todos ustedes. Y lo único que se necesita para aprender música, que es algo que me dicen, es que yo estoy muy viejo. No. ¿Qué se necesita para aprender música? Querer. Eso es todo. Ganas y listo. Estimado Jason, mil y mil y mil gracias por haber estado acá. Esto es lo que pretendemos con Enclave de Sol, mostrar esa parte humana, mostrar esa parte cálida, esa parte obviamente musical de todos los sonsoneños que hacen parte de este maravilloso gremio, y para eso está en Enclave de Sol. Solo me resta despedirme, solo me resta decirle a todos los televidentes, a quienes están en casita, a quienes están en YouTube, ya saben, todos los capítulos de Enclave de Sol están en YouTube, simplemente escriben Sonson TV, Enclave de Sol en YouTube, y ahí van a ver todos los capítulos para que no se los pierdan, para que nos enganchemos un poco más, y próximamente estaremos con un nuevo capítulo, con un nuevo invitado o invitada de estos baluartes, referentes de la música en Sonson, que es lo que nos gusta mostrar en Enclave de Sol. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.